Le va a pegar Toranzo a la pelota. Ahí va Patricio Toranzo sobre la platea este. Le va a pegar Patricio Toranzo. 36 minutos 40. Va Toranzo. Atención que puede venir cerradito. Manda el centro. Busca Echeverría. La peina, la saca Alario. Le viene quedando la pelota a Jerónimo Poblete. Corre Llama. Atención que lucha Balbi por esa pelota. La gana con golpe de cabeza Llama. Escapó Llama mano a mano. Mano a mano. Va Llama. Colón por el primero. Gol. Gol de Colón. Gol de Colón, Cristian Llama a los 37 minutos. Gol de Colón, Cristian Llama. Y es una serie, es un cúmulo de errores, Huracán, que estaba jugando mejor, que lo tenía controlado al partido y que terminó con un gravísimo error, con un tiro de esquina muy mal ejecutado al primer palo, como prácticamente todos los tiros de esquina que ejecutó Huracán. Al primer palo, la cabeza del primer defensor de Colón. La tiraron al medio, Llama que escapó, se equivocó Balbi, error grosero de Bismara. Llama que se fue mano a mano y no perdonó. Cristian Llama, 37 minutos, gana Colón 1-0. Bueno, creo que tus palabras fueron el resumen de los errores. Y así llegó Colón al gol. El error de todos. Como bien vos lo decías, el error en el tiro de esquina, el error en la defensa, un doble error, primero de Balbi, después una pifiada increíble de la Bruja Bismara y el chico Llama, que estuvo atento, que esta vez estuvo preciso a la salida de Marcos Díaz, no tuvo más que colocársela a un costado, nada tuvo que hacer el arquero. Y la tuvo que ir a buscar adentro del arco. Lamentablemente, Huracán 0, Colón 1. La pelota de Ávila, sacaba un hombre de Colón, era Ballini. Atención que Echeverría anda dando. Mirá Echeverría, por favor, le erró a la pelota, se la llevó al Alario, le pegó al Alario. Echeverría le pegó al Alario en vez de a la pelota. Y va al Alario, supera la marca de Domínguez, también de Bismara. Bismara se mete en el área, pone bien el cuerpo de Bismara, quitó limpiamente, juega Balbi. Que no da más, la pelota de Toranzo para el Rolfi, Rolfi que domina, no pisa bien Lucho Balbi, ahí va la pelota para Di Stéfano para empatar, le pegó gol, ¡gol! 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 ¡De Huracán! ¡Gol de Huracán! ¡Gol de Huracán! ¡Gol de Huracán! ¡Gol del Globo! ¡Gol de David Di Stéfano! Camisa número 35, 16 minutos del segundo tiempo, el tiro largo de Rolfi Montenegro y apareció Di Stéfano, el volante David Di Stéfano, que se quedó con la pelota de cara al gol, esta vez definió bien ante la salida de Fatura Brown y David Di Stéfano, el hombre tan cuestionado en Huracán, que jugó tan pocos minutos, ahora sí intenta justificar al menos su contratación para este campeonato, David Di Stéfano, 16 minutos del segundo tiempo, empata Huracán en el cementerio, Colón 1, Huracán 1, Di Stéfano. Y ahí estuvo Di Stéfano, cuando aceleró Huracán, cuando le puso velocidad al ataque, apareció Di Stéfano definiendo por el sector izquierdo del palo de Brown, abajo, donde nada pudo hacer el arquero de Zabalero, ahí definió Di Stéfano, un pibe que veníamos diciendo que había empezado bien el primer tiempo y se había perdido, como todo Huracán en el transcurso de los primeros 45 minutos. Ahora arrancó mucho mejor, arrancó con un gol y el gol del empate.